El próximo viernes va a comenzar una nueva edición de la festividad del Día de la Cruz que se extenderá hasta el domingo. En esta ocasión, el número de cruces que forman parte en el concurso se elevará hasta un total de 64, repartidas en cinco categorías. El delegado de fiestas del Ayuntamiento motrileño dio a conocer el programa que incluye actuaciones y actos lúdicos y que tienen como referencia la Cruz de Mayo del Ayuntamiento de Motril, en la Plaza de España. El delegado municipal de Seguridad Ciudadana puso el énfasis en que la fiesta se viva dentro de las normas de urbanidad compatibles con la diversión. También recordó que todo aquel que no la cumpla habrá sanciones entre 300 y 24.000 euros. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motrileño gestionará las peticiones de los mayores que quieran formar parte en el programa de Termalismo Social. La titular en la materia del Ayuntamiento de Motrile ha animado a los mayores a participar a los que podrán disfrutar de tratamiento y estancias en balnearios de toda la comunidad autónoma andaluza. Toda aquella persona que quiera formar parte del mismo ha de tener cumplidos los 60 años y ser pensionista de la Seguridad Social. Social. El programa de termalismo social tiene como objetivo la prevención, rehabilitación y promoción integral de toda aquella persona mayor a través de la potenciación de la promoción de hábitos de vida saludable para una mayor calidad de vida. El Área de Gestión del Territorio y Sostenibilidad convoca el certamen fotográfico Antonio García Maldonado. Todo aquel trabajo que se quiera presentar podrá hacerlo hasta el día 24 de mayo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Ayuntamiento de Motril. Las fotografías deberán recoger la identidad de los recursos naturales de la costa tropical. El juzgado de lo penal número uno de Motril ha suelto al que fuera alcalde de la localidad de Almuñicar, Juan Carlos Benavides, del delito contra las instituciones del Estado por el que fue juzgado el pasado día 8 de abril, al no quedar acreditado que obstaculizara la función del defensor del pueblo andaluz cuando pidió información al ente municipal. La agrupación Agua Viva presentará en sociedad sus objetivos y primeros proyectos el 14 de mayo a través de una rueda de prensa por la mañana y un bis a bis entre dos personalidades por la tarde. Este acto tendrá lugar a las 9, previsiblemente, en el Centro Cultural de Caja Granada, según explicaba Telemotriel, el portavoz de la organización. Pese a que la presentación de la agrupación tendrá lugar en dos semanas, los integrantes de la misma ya han comenzado con el trabajo. Hasta el domingo 5 de mayo, la Dirección General de Tráfico llevará a cabo una campaña de concienciación sobre el control de motos. Tres de cada cuatro motoristas mueren a consecuencia de heridas en la cabeza. La Dirección General de Tráfico, a través de la divulgación de mensajes en medios de comunicación y controles en la carretera, tanto por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como de la Policía Local de los Ayuntamientos, llevará a cabo el control de motos. La campaña se va a centrar en la vigilancia y control de los adelantamientos antirreglamentarios, caducidad de la ITV. no usar casco y exceso de velocidad. En el día de hoy ha comenzado el curso Socorrismo en Piscina que imparte el Centro de Estudio Valverde y en el que forman parte cinco voluntarios de protección civil. Y también personal del área de deportes. El delegado de Deportes del Ayuntamiento Motileño ha indicado que el desarrollo de esta iniciativa ha sido posible gracias al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Motril y la Academia Motileña. El titular del área de seguridad ciudadana señaló que se trata de un curso de carácter oficial con titulación homologada por parte de la Junta de Andalucía y obligatorio para el desempeño de las labores de socorrismo tanto en piscinas públicas como privadas. El curso se llevará a cabo hasta el día 25 de mayo en el complejo municipal de piscina Vinoes Atentor donde se impartirán los módulos de prevención, primero auxilios y salvamento acuático. Tanto Comisiones Obreras, UGT y CGT se han unido en el día de hoy miércoles para recorrer las principales calles de la localidad de Motril. La concentración ha partido con el lema No tienen límite y ha acabado en el Parque de los Pueblos de América. Por parte de Comisiones Obreras, el secretario de Política Local recordó de que hay motivos para secundar esta protesta, puesto que se ha roto el modelo social.